mar, dijo el poeta, hay escondida una fuerza más grande que la vida. La tierra es criatura y el mar es creador. Inmensidad bullente poblada de infinitos seres gigantescos, perceptibles o microscópicos. Los científicos llaman plancton a esa infinidad de organismos que el ojo no ve, que viven en el seno de las olas. Con mangas de tela muy fina, arrastradas desde embarcaciones, se recoge este mundo vivo que pulula en el agua salada. Observando con el microscopio, aparecen en el plancton multitud de animales y plantas que permanentemente serán microscópicos. Otros que son larvas en proceso de crecimiento, que serán mañana aquel erizo. O esta langosta. O esa actinia que atrapa a su presa. El plancton constituye la gran riqueza del mar, el alimento básico de la mayor parte de sus pobladores, tanto de los nadadores como de los sedentarios. La riqueza en plancton de las rías gallegas, la suavidad de su clima y el régimen moderado de sus mareas determinan que estas costas reúnan óptimas condiciones para la vida y crecimiento de dilatada variedad de moluscos. Desde milenios, el hombre supo beneficiarse de los moluscos que el mar le brindaba. Así lo delatan inmensos yacimientos de conchas, los concheiros, que en los poblados celtas testimonian con sus restos la ayuda recibida de las aguas. El mejillón, Mytilus edulis para los hombres de ciencia, ha sido el más generoso, el más pródigo. Sus valvas cubren grandes superficies, sembradas por misteriosos hortelanos del mar en los duros peñascales de la orilla, hasta crear verdaderos bancales, donde desde tiempo inmemorial se ha recogido para la alimentación humana y para fertilizante poderoso de sus tierras. El mejillón es bivalvo. Tiene la concha en dos partes articuladas mediante una especie de bisagra que le permite abrirlas y cerrarlas a la menor alarma. Respira el oxígeno disuelto en el agua mediante móviles branquias en forma de láminas oscuras. Se alimenta formando una corriente de agua que hace penetrar en el interior del cuerpo las partículas orgánicas y seres microscópicos que hay en suspensión. El crecimiento es marginal y se hace patente en la parte exterior de la concha por franjas concéntricas. Cuando el animal está libre, para fijarse, alarga el músculo llamado pie hasta alcanzar el lugar elegido y allí segrega una sustancia viscosa que se solidifica inmediatamente al contacto con el agua, constituyendo un hilo flexible y resistente. Estos hilos forman el sólido conjunto, conocido con el nombre de viso, que sujeta al mejillón, con la maestría de sus múltiples amarras, a la roca o a sus vecinos de colonia. Hacia el mes de mayo, las hembras alcanzan su madurez sexual y expulsan al agua enorme cantidad de huevos que llega a teñir de ocre el agua que rodea las bateas, que al microscopio aparecen así. Simultáneamente, los machos expulsan una sustancia blanquecina que contiene millones y millones de espermatozoos. Provistos de una cola ondulante, se dirigen hacia los óvulos.
El agua constituye el medio idóneo para la fecundación y en ella se inicia el desarrollo embrionario. Cada huevo fecundado se convierte en una larva nadadora, que tras varias metamorfosis tiende a llegar a las rocas costeras para fijarse en ellas. Preferentemente en las grietas, entre nivel de mareas, entre lapas, vígaros y bellotas de mar. Así, lentamente, se van cubriendo las piedras bajo la viva y fecunda multiplicidad de las conchas. De principios de siglo datan los primeros ensayos de cría realizados en el Mediterráneo. En Galicia, las primeras bateas para cultivo sobre cuerdas se hicieron en el año 1946. Las condiciones excepcionales de las rías gallegas para la práctica de la mitilicultura han determinado el extraordinario crecimiento de mejilloneras y el gran aumento de la producción. En Galicia, las mejilloneras están constituidas por un sistema de flotadores que mantienen un potente emparrillado de listones de madera. A estas parrillas se atan de 600 a 1000 cuerdas de 3 a 12 metros de longitud, según la profundidad del emplazamiento. Al comienzo de la primavera, se procede a la colocación de las cuerdas limpias a fin de que en ellas se vayan fijando espontáneamente las larvas. En los bordes de la mejillonera se colocan también unas redes estrechas o colectores que con facilidad se pueblan de algas, briozoos y gran cantidad de organismos, entre los cuales muchas larvas de mejillón. Poco a poco, los jóvenes mejillones se van configurando, desarrollando sus valvas con firmeza, compartiendo con otros moluscos y crustáceos cuerdas y redes. Entre estos organismos que simultanean con los mejillones el cordaje, destacan las bellotas de mar o balanus, que a modo de percebe sin pie, abanican las aguas con sus penachos, atrayendo a su interior las partículas en suspensión. El desarrollo de estos jóvenes mejillones suele ser tan rápido que a los 5 meses se hace necesario, para evitar su acumulación en las cuerdas, proceder al desdoble a fin de facilitar su crecimiento. Para ello se procede a repartir entre varias el contenido de las excesivamente pobladas. Las cuerdas de cultivo están expuestas al ataque de numerosos enemigos, entre los que destaca la estrella de mar. Ataca a otros moluscos como la lapa, que se defiende con más tesón y fortuna que el mejillón. Tras una cautelosa aproximación, encierra el mejillón entre sus brazos y expulsando su estómago, lo envuelve, sometiéndolo a sus potentes jugos digestivos y absorbiendo las partes blandas de la víctima. Realizada esta maniobra,
La estrella introduce de nuevo el estómago en su cuerpo. En poco más de un año, el mejillón alcanza la talla codiciada, de más de 8 centímetros, que es la idónea para el mercado. De las bateas salen muchos moluscos para las fábricas de conservas, pero los buenos degustadores los prefieren crudos, por lo que deben ser depurados. Esta depuración exige mantenerlos vivos en estanques de agua de mar exenta de gérmenes patógenos. Allí han de permanecer todo el tiempo necesario para que el contenido de agua del molusco se renueve totalmente hasta que los análisis bacteriológicos garanticen su salubridad. La producción mejillonera se ha incrementado de tal modo que en la actualidad no solo abastece el mercado nacional, sino que se exportan a los más variados países un número muy elevado de toneladas, tanto vivo como en conserva, contribuyendo así a reducir el déficit de alimentos del mundo.